Buenos días a todos. Gusto en tenerles como ustedes. Como mi esposa les acaba de decir, mi nombre es Pastor Jake, pastor de esta comunidad que amamos tanto. La semana pasada tuvimos esta serie y seguimos con esta serie del libro de Efesios, y esta identidad es lo que somos. Y continuamos. La semana pasada Max nos trajo esta serie y continuamos. Y si no vieron la semana pasada, pueden verla. Es realmente algo maravilloso. Yo puedo predicar, pero Max lo hace maravillosamente. Y llevó esta conversación lo que significa de dejar el viejo yo y caminar bajo la luz del Espíritu Santo. Un mensaje maravilloso que Max nos dejó. Y hoy continuamos en la sección, en el capítulo, y lo que dijo Max la semana pasada. Y hoy empezamos en el versículo 18, donde dice: no vivan como tontos, sino como aquellos que son sabios, aprovechando al máximo cada oportunidad. Y no actúen sin pensar, sino entiendan lo que el Señor quiere que hagan. Y es una enseñanza sabia. Aprovechando al máximo cada oportunidad, entendiendo lo que Dios quiere que hagamos. So, esto es lo que Pablo dice. El entender lo que Dios dice. Y Pablo dice: no te emborraches con vino, porque eso arruina tu vida. Muy bien, es cierto. En cambio, dice: sed llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales, haciendo música al Señor, dando gracias en el corazón, en el nombre del Padre, y además sometiéndonos unos a otros por reverencia a Cristo. Ahora, este texto no es en realidad sobre la borrachera, a pesar de que estamos muy familiarizados que el beber puede arruinar la vida. A las personas de esta iglesia, tenemos este ministerio aquí de personas que tienen problemas con borrachera y todo eso, pero no, Pablo está diciendo que no se llenen, que no se llenen de otras cosas con bebidas, sino con el Espíritu Santo. Y justamente en este capítulo, en el libro de los Hechos, cuando la gente estaba lleno del Espíritu Santo, la gente pensaba que estaban borrachos porque hablaban en lenguas, y pensaban que estaban borrachos. Y eso es lo que el texto dice. Eran las 9 de la mañana. No, decían, no. No estamos llenos de vino, sino con el Espíritu Santo. Y Pablo dice, como los primeros discípulos: no te emborraches, sino sed llenos del Espíritu Santo. Y cuando seamos llenos del Espíritu Santo, es evidencia de un gozo, encanto y música al Señor. Y habrá agradecimiento de todo, y habrá sumisión de uno al otro. Sumisión y canto. Y hay eso, hay evidencia de esa sumisión en referencia a Dios. En el siglo II había un hombre llamado Stephen Langton que agregó divisiones a lo que llamamos capítulos en la Biblia. Capítulos en la Biblia. Y en el 1551, el señor Etienne, que se le conoció como Stephanus, agregó divisiones, lo que le llamamos como versículos. Y en esa Biblia ya había versículos hasta el 1560 empezó eso. Primera vez que se conoció los versículos en los capítulos de la Biblia. So, cuando Pablo escribió esto, ahora tal vez pregunten, ¿por qué nos cuenta esto, pastor? Bueno, en esta serie les he recordado el respaldo histórico y cultural de las cartas de Pablo. Cuando, estando en Roma, en la cárcel, escribió específicamente a estas ciudades, a las iglesias de los colosenses, los gálatas, los corintios, tesalonicenses, filipenses y a los efesios.
Y estas cartas a estas comunidades cristianas se leían en voz alta, de principio a fin, porque no tenían ni capítulos ni versículos. No decían vayan a capítulo tanto, versículo tanto, no, no, no. Decían, esta es la carta que Pablo leyó y la leían completa. Ahora, por ejemplo, leemos versículo tanto, pero en aquel tiempo no había versículo tanto o capítulo tanto. No, no, no. Es importante saber esto, porque las divisiones y capítulos y versículos en realidad son útiles en nuestros lugares. Nos da, si nosotros decimos, vamos a Efesios 5 o cualquier punto, encontramos eso rápido en la Biblia. Es bueno, porque encontramos versículos que, o Juan 3:16, porque lo que dijo Jesús, son importantes, pero también peligrosos. ¿Por qué? Porque nos permite leer versículos sin conocer el contexto y el propósito, lo que ha llevado a errores a la iglesia sin saber el significado de los autores. Nunca quisieron comunicar. Y eso ha llevado a ciertas divisiones, aún cuando tiene que ver con ciertos papeles en ideas. Aún cuando tiene que ver con cosas de la esclavitud. Porque la Biblia ha sido usada de tal forma. Cuando no conocemos el contexto y el propósito del texto, podemos malinterpretarlo. Algo que los autores no querían comunicar. Y la última parte que Pablo habla, de lo que dice Pablo en cuestión de que, dice Pablo, someterse unos a otros por reverencia a Cristo. Y dice y da ejemplos, porque dice esposas, habla de niños, esposas, esclavos, todo eso. Y dice esto, esposas, significa someterse a sus esposas como al Señor, porque un esposo es la cabeza de su esposa como Cristo es la cabeza de la iglesia. Él, Cristo, es el Salvador de su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, así ustedes, esposas, deben someterse a sus esposos. Ahora bien, cuando se... ¿Cómo se ve esto? Mucha gente se usa estos versos. ¿Y qué significa someterse unos a otros por reverencia a Cristo? Muchos dicen, sométanse esposas a sus esposos. Pero tenemos que ver el contexto de lo que dice. Someterse unos a otros en cuestión de reverencia a Cristo. Pero la belleza de lo que dice la Biblia es que tenemos que someternos unos a otros. Y no de los esposos dominar a las esposas. Y esto está cambiando en nuestra cultura. Ahora, muchas veces, en nuestras propias vidas, en las vidas de nuestros padres o en las vidas de nuestros abuelos, pero reconocemos que Pablo no dice que las necesidades del esposo vienen antes que las esposas, o que las mujeres son menos capaces en liderazgos, o que los hombres o que las mujeres no deben trabajar fuera del hogar. Todas estas cosas que han surgido de las interpretaciones de este texto, que las mujeres no deben trabajar fuera del hogar, no. O que las mujeres no deben estar en liderazgo, no, no, no. Si leemos en Hechos, había una mujer que se llamaba Lidia, que era líder en la iglesia de Jerusalén y que trabajaba en el mercado viviendo cosas moradas. No sabemos si eran azules, pero vendía cosas moradas, lo que fuera. ¿Cuál es el contexto?
Pablo no especifica que las esposas deben de ganar menos que sus maridos o que las familias deben de privilegiar la carrera del marido, sino que una esposa debe someterse a su marido en todo, así como la iglesia se somete a Cristo. So, tenemos que preguntar, ¿qué significa someterse en este contexto? La sumisión no tiene nada que ver con la orden de autoridad, sino cómo se da y cómo se recibe. Siempre Jesús hablaba de no arrojar su peso con la gente, de no dominar sobre las personas, sino más bien qué hacer con la autoridad. Y uno de los ejemplos es cuando Jesús dice que el Padre había puesto cosas bajo su poder de Jesús y que había venido el poder de Dios a él. Él se levantó, dice, y se envolvió una toalla en su cintura y vertió agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies de sus discípulos, secándola con la toalla. Y Pedro empezó a discutir con él y le dijo, Señor, no, espérate. Dijo, no, tú eres grande, Señor, dijo, no nos laves los pies. Tú eres alto, Señor, tú eres grande. ¿No deberíamos nosotros lavarte a ti los pies en vez que tú a nosotros? Pero Jesús quería enseñarles una lección de cómo someterse a unos a otros. Y les dijo, me llaman maestro y señor, y con mucha razón, porque eso es lo que soy. Ahora que yo, su señor y maestro, he lavado los pies, ustedes también tienen que lavarse los pies unos a otros. Les he dado un ejemplo que deben hacer lo que yo he hecho por ustedes. En verdad les digo, ningún siervo es más grande que su maestro. Ni un mensajero es más grande que el que los envió. Ahora que saben estas cosas, hagan lo mismo y serán bendecidos. Jesús da un ejemplo. ¿Cómo es la autoridad y cómo someterse uno a otro? Por reverencia a Cristo. Y Pablo, si vemos en Efesios 5, no para a mostrar a sus lectores lo que significa, pero enseña a los esposos cómo someterse por amor a la esposa. Y dice esto, esposos, esto significa amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Él dio su vida por ella, es decir, la iglesia, para hacerla santa y limpia, lavada por la limpieza de la palabra de Dios. Hizo esto para presentarla limpia, sin arruga. En cambio, ella, la iglesia, será santa y sin culpa. De la misma forma, los esposos deben amar a su esposa como aman a su propio cuerpo, porque un hombre que ama a su esposa en realidad muestra amor por sí mismo. Nadie odia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y cuida a sí mismo como Cristo cuida a la iglesia. Efesios 5 históricamente se utiliza para representar el papel del género, de la mujer y del hombre. Y muchas veces como que da privilegio al hombre y como que hace menos a la mujer, pero no debe ser así. Efesios 5 dice, esposos supervisan a su esposa con dominio, sino más bien dice, maridos, amen a su esposa como ellas se someten a vosotros. También ustedes son, amenla también. Y amen a su esposa y ellas también ustedes. Porque en Mateo 20 dice que los gobernantes dominan su poder y autoridad. Como líderes estamos llamados a servir, como dijo Jesús, porque incluso el Hijo del Hombre dijo, no vino a ser servido, sino a servir a los demás y a dar su vida como rescate por muchos, como Él lo hizo. Por eso, cuando dice se rindió, como Cristo se rindió, por eso Él fue sacrificado, fue crucificado. ¿Podemos sacrificarnos por nuestras esposas nosotros? Cuando Pablo nos da esta enseñanza, es para que los hombres y mujeres en los matrimonios
Conozcamos la jerarquía de autoridad en matrimonio para someternos uno a otro, en respeto y servir uno a otro. Así como tenemos relación con Él. Y de acuerdo a Génesis 12, dice, como dicen las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une y los dos hacen uno. Es un misterio. Pero es una ilustración de la forma en que Cristo y la iglesia son uno. Y por eso el hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo y la esposa debe respetar a su marido. Y eso es la idea de uno, de amor. Y eso es lo que es la relación en el matrimonio. Pero es una imagen hermosa de amor. De sometimiento en el amor, de reverencia a Cristo. Nuestros matrimonios son una ilustración de la forma en que Cristo y la iglesia son uno. Esto debería hacer que todos y cada uno de nosotros que estamos casados evaluemos cómo realmente nuestro matrimonio se ve. ¿Estamos reflejando la unidad? ¿Nos estamos sometiendo uno al otro? Pero Pablo no se detiene con los matrimonios. También habla de los niños. Y dice, hijos, obedezcan a sus padres porque eso es del Señor, es lo correcto. Honrar al padre y a la madre. Esto es el primer mandamiento. Si honras al padre y a la madre, las cosas van bien. Y padres, no provocar a tus hijos, más bien críenlos con la disciplina y la instrucción que viene del Señor. Porque los niños hubieran estado en estas reuniones cuando se leían las cartas, en estas reuniones que Pablo leía en las iglesias. Y podemos ver que los niños también se debían someterse a sus padres. Creo que muchos de nosotros probablemente podemos mirar nuestra infancia y pensar que si hubiéramos sido más obedientes y honrados con nuestros padres, entonces tal vez hubiéramos podido evitar parte de la angustia en nuestras vidas. Pero también sé que esa no es la historia de todos, porque algunas personas tenían padres que eran lo contrario de lo que Pablo instruye a los padres a hacer. Es más amor y respeto. Es más sumisión. Incluso la disciplina e instrucción que viene del Señor es una disciplina llena de amor, gracia y misericordia. Y muchos de nosotros sabemos. Y eso es lo que se supone que debemos de tener de los padres, disciplina. Eso es de ese amor que viene del Señor, sin condiciones, disciplinas. Ahora, ¿estamos reflejando como padres disciplina? ¿Y los niños, estamos reflejando eso también? Estamos reflejando, son ejemplos grandes de reflexión. Y la última conexión que hace también Pablo es entre el esclavo y el amo. Y el contexto de esta carta es justamente en cuestión de los esclavos. En el tiempo en que Pablo escribió esta carta había 60 millones de esclavos. Y algo de contexto para comparar, en el tiempo de la guerra civil aquí en Estados Unidos, había 4 millones de esclavos aquí en Estados Unidos. Había 56 millones más en el tiempo del Imperio Romano en aquel tiempo. Eso para los lectores de Pablo era una enseñanza muy relevante. Y para los estadounidenses del sur era algo para justificar la esclavitud. Y
Estas cartas de Pablo fueron escritas para una gente, un pueblo específico. Pero para nosotros es algo muy, muy específico, muy, 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 muy bueno. Y no significa que tenemos que perseguir la misma cultura que el siglo primero o segundo, porque la cultura cambia. Y por eso creemos que la esclavitud es mal. Creemos que el racismo es malo también. Y por eso creemos que las mujeres pueden liderar en áreas de la iglesia, en el mercado. Porque mientras la cultura cambia, Jesucristo sigue siendo el mismo. Pero veamos la última parte de sumisión de que Pablo habla. Dice, esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con profundo respeto. Y sirvan sinceramente como servir a Cristo. Traten de complacer todo el tiempo, no solo cuando los estén viendo. Trabajen con entusiasmo como si estuvieran trabajando para el Señor, porque el Señor siempre prospera y siempre recompensa, ya sean esclavos o libres. ¿Qué está comunicando Pablo aquí? Someterse unos a otros por reverencia a Cristo. Dijo que no importa la circunstancia, sino cómo representamos a Cristo. Mostrad sinceridad, tratar de complacer, no solamente cuando alguien nos está viendo, sino hacer la voluntad de Dios, ser entusiasta, tener entusiasmo. Y eso es muy importante, como si estuviéramos trabajando siempre para el Señor, aunque tengamos jefes que no nos gustan. ¿Cómo representamos a Cristo en nuestro trabajo? Aunque no tengamos buenos patrones. Y Pablo continúa. Patrones, traten a sus esclavos o trabajadores de la misma manera. No los amenacen. Recuerden, ambos tienen el mismo jefe, el mismo maestro en el cielo. Y él, Dios, no tiene favoritos. Si pusieran a todos los humanos en una línea, todos los humanos. Nosotros los humanos ponemos a todos en diferente nivel. A gente importante, al presidente. Ponemos a empresarios, a los drogadictos, a los pandilleros, a las prostitutas, a los pastores, más arriba, ¿qué? Al papa, a los negros, a los blancos, a los hombres, mujeres, ustedes. Nuestra cultura, que está rota en nuestra humanidad, eleva a diferentes culturas entre sí, los pone en diferentes niveles, pero Cristo no, Dios no. Dios no tiene favoritos. Él no tiene favoritos. Él los pone todos en el mismo nivel. So, ¿cuál es el punto en esto? Que todos tenemos que someternos unos a otros y servirnos unos a otros y tratarnos con respeto por reverencia a Cristo unos a otros. Porque Cristo nos ve cada uno de una forma igual. Nos ve como su iglesia. En una forma hermosa. Y veamos lo que dice el capítulo 5, versículo 26 y 27. Cuando instruye a la gente, al hombre sobre todo, en cuestión de su esposa, dice que Él dio su vida por nosotros para hacernos santos y limpios, lavados por la limpieza de la palabra de Dios. Él hizo esto para presentarnos a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra mancha. En cambio, seremos santos y sin culpa. Cristo nos puso en mismo nivel
nos ha hecho nuevos. Así que no nos emborrachemos con vino porque eso arruinará nuestra vida. En cambio, seamos llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales y haciendo música al Señor en nuestros corazones y dando gracias por todo a Dios el Padre, sometiéndonos unos a otros por reverencia a Cristo. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por estas cartas, Señor, que fueron escritas hace 2000 años, Señor, con instrucciones sencillas, de a veces que tenemos que escudriñar a fondo, gracias por los ejemplos que nos das, ejemplos que nos das con amor. Nosotros como esposos y esposas podemos tener mejor amor por uno al otro. Como padres e hijos tenemos que respetarnos y obedecernos por reverencia a ti, Señor. Como empleados o patrones tenemos que respetarnos y amarnos porque tú primero nos amaste a nosotros. Y sé que tú sabes que textos como estos han sido distracciones a lo largo de los años. Pero recordemos hoy quiénes somos ante tus ojos y que tú no muestras favoritismos, que nos amas de una forma igual y que nos llamas a que nos amemos de una forma igual. Que tú viniste aquí y diste tu vida por nosotros y que perdonaste nuestros pecados para poder caminar en esta vida. Ahora hago esta pregunta. Si usted está aquí y jamás dio su vida a Jesús o entregó su vida por Cristo, Dios te ama suficiente en haber muerto por ti. Tal vez usted ha vivido su vida no siguiéndole, distraído por las cosas del mundo, haciendo cosas por sí mismo. Y ahora se da cuenta que no hay nada más grande que Jesús. Y usted quiere tomar la decisión de entregar su vida a Cristo. Puede hacerlo. Si usted quiere dar su vida a Jesús o quiere rededicar su vida a Él, esta mañana usted puede levantar su mano. Puede levantar su mano y decir, yo quiero rededicar mi vida o entregar mi vida a Cristo. Ya veo esa mano. Gracias. Maravilloso. Vamos a hacer una oración juntos. Es una oración de sumisión. Que dice, nos sometemos a Cristo. Porque voy a ser mejor. Hagamos esta oración y repita, Señor Jesús, me someto a ti. Me rindo a ti. Quiero servirte y quiero servir a otros. Ayúdame a ser luz en tu amor, de tu gracia, de tu misericordia para todos alrededor de mí. Quiero vivir por ti y solamente tú. Gracias por tu gracia. Gracias por tu amor. En tu nombre oramos. Amén, amén,